Nosotros venimos de la comuna de Paihuano y somos de Paihuano. ¿Son de la sí. Sí, pero, o sea, acá en Illapel sí, pero hemos corrido, tenemos varios eventos que ya tenemos experiencias, se podría decir, en este tipo de carrera. En el fondo son puros materiales reciclables. Por ser hay de catres viejos, hay de bidones de 200 litros que los botan y nosotros los reciclamos, los lavamos, le damos un procedimiento de unos 5 o 6 meses de lavado y ahí después los vamos dando forma hasta que logramos más o menos el cometido que nos proponemos. Mi nombre es Michael Gallegos, somos el Team Astro Monkeys. Representamos a la comuna de Illapel, de Ovalle y Andacollo. Nuestro auto se caracteriza por tener tecnología, por decirlo así. Tenemos, algunas vamos a decir algunas, pero las otras las veo en la carrera, como por ejemplo tenemos luces, tenemos sirena, tenemos el monito ahí que nos va a acompañar aplaudiendo toda la carrera y una que otra cosita que por ahí sorpresa. En este momento representando lo que es la Cordep y al desafío de Mala Cordillera, que lo haremos el 27, 28 y 29 de septiembre, así que más que nada eso. Bueno, como le comentaba, la idea esta era la construcción de dos bicicletas para armar el carro y hacer también el promocional más que nada de este gran desafío que vamos a tener acá en Illapel y que está siendo organizado por la Corporación del Deporte de la Municipalidad de Illapel. Bueno, esta ha sido ya la tercera carrera que hemos competido. Ya la primera fue con el Scooby-Doo Papá, luego le seguimos con el Team Hot Wheels y ahora venimos con una nueva temática que es la Casa de Papel. Supuestamente la temática de nosotros es robarnos un camión de valores. Y supuestamente lo tiene que estar por ahí, tiene que estar escondida la policía. ¿Ese móvil es un camión de valores? Es un camión de valores, así es. Atrás le tenemos más que todo las bolsas, los billetes también tenemos. Así que esperemos que no nos pille la policía allá abajo en la meta. Bueno, nuevamente una versión bastante exitosa de lo que es la tercera experiencia que tenemos en este nuevo deporte, así que muy entretenido, tenemos las condiciones naturales de geográfica en la comuna para poder practicar este tipo de actividades. Nos comentaban amigos que vienen de otras carreras que esta tiene la pista más larga que existe para poder realizar autos locos acá en la región, así que no solamente bienvenidos los amigos de Illapel, sino que de todas las comunas que quieran participar en esta versiones posteriores que vamos a tener del auto loco. Bueno, mira, nosotros siempre no vamos a terminar nunca de aprender cerca de la gente que tiene iniciativa, que le gusta participar. Lo que me han comentado que esta es una de las pistas más importantes que tenemos hoy día en Illapel y por tanto esta tercera jornada que hemos hecho ya de los carros locos, la demostración está en las calles. Y yo me caminé todo el camino observando el público y yo quiero comentarte de que son miles las personas que salen a ver. Creo que hay una gran potencialidad y la invitación es de que siga la gente creando y que siga participando. Creo que hay instituciones, organizaciones que pueden hacerse presentes y tratar de ir haciéndolo cada día más potente, más grande, invitando a más gente de la región y, ¿por qué no decirlo?, del país, porque hay hoy día un gran movimiento que normalmente jóvenes que les gusta esta actividad, así que quiero agradecerle a la segunda compañía de bomberos, que siempre nos coordinamos súper bien, a la Corporación de Deportes, a sus gerentes, a la gente que trabaja en la Corporación del Deporte, bueno, y a los participantes, a los ganadores, y otras personas que han venido de otras comunas a participar con nosotros, así que estamos muy contentos, muy agradecidos de la comunidad, porque la gente en la calle es la que le pone la nota a la actividad. El carro anterior que también salió, bueno, solamente participamos más que todo para ver el tema de los tiempos y ver cómo se llama, la popularidad de los carros. Y este año hicimos algo nuevo, que es un camión de valores, que como si yo creo que todos hayan visto la serie La Casa Papel, como se dice. Así que de ahí inventamos la temática y todo el tema y le dimos el vamos. Así que nos dio buen resultado y aquí estamos, con el carro más popular y en tema del circuito está impresionante, increíble. El salto más que todo y llegar en tiempo récord igual acá es algo novedoso. Novedoso y no, bien, ahora prepararse para otra carrera y
una temática nueva. Esperemos que llegue una temática más bonita y más interactiva también.